Yo dije hace ya una semana, bueno, inmediatamente Abel se proclamó como ya el candidato oficial del PLD. Dije, bueno, ahora el juego es otro. Porque ya nadie puede hacerle o darle un golpe bajo o el... ¿Cómo es? El capuno te baje. En fin, sí. Abel Martínez, porque él no era el candidato oficial del PLD. Él estaba ley, literalmente hablando, de una rabieta del comité político. Atención a Angeli Moreno, que decía que, bueno, que le iban a cambiar. O de algunos, bueno. Aseguraba tenía peso. O de algunos, algunos en el comité político. Pero ya él es el candidato oficial. Ya no es el Abel Martínez temeroso de que le hagan una marrulla. Ya él es el hombre que no solo se enfrenta a un Leonel Fernández con el libreto de una candidatura unificada desde la primera vuelta. Ya no solo es el político que clama ser el auténtico y genuino líder de la oposición. Es también Mario Herrera, el potencial líder indiscutible del PLD. Y escuchen esto. Danilo Medina, una persona que se ha atrevido a desafiar el cáncer porque no resiste el ostracismo involuntario que da tener que alejarse por asuntos médicos. Y yo me digo, este hombre se atrevió a poner en riesgo su propia vida para mantener su liderazgo. Psicológicamente no me es coherente que sea una persona que permita de buen agrado que Abel Martínez se convierta en el líder genuino e indiscutible de ese partido. Y ya yo particularmente veo en esto que voy a revelar la primera señal de que es así, de que ya el asunto es cada cual por su lado. La reunión de Abel Martínez con su equipo de campaña al más alto nivel, pero en esta ocasión con la ausencia, no presencia, con la ausencia de Danilo Medina. Para mí esa es la primera señal de que estamos viendo a un Abel Martínez ya que definitivamente se creyó la película. No, mira, está en la película ya. Tú sabes que yo siento tu análisis un poco injusto, por decir poco, con relación a la figura de Danilo y el tema de su cáncer, porque pareciera que tú entiendes que es un empecinamiento de él activarse políticamente pese a que tiene cáncer, por lo que tú señalas del liderazgo, y no una necesidad del partido. Recuerda, hay que ser justo con esto, que Danilo entró en ese tema del cáncer previo a muchas de las situaciones del partido, y eso se mantuvo en discreción, en cierto nivel de discreción, para que no influyera en el proceso de renovación que estaba inmerso el partido. Luego que él se va a hacer su tratamiento fuera del país, recibió varias visitas que salieron de aquí del país a reunirse precisamente con él, solicitándole que se involucrara para poder mediar las situaciones que se estaban dando, como es normal en un contexto en el que está el partido, donde se están renovando, reestructurando las estructuras partidarias. Tanto así que uno de los momentos críticos, aquí se ha debatido mucho, donde la figura de Danilo fue muy importante, fue cuando Francisco Javier García renunció a la jefatura de la campaña de Abel. Ahí se evidenció como un quiebre comunicacionalmente, eso circuló mucho, porque está renunciando un jefe de campaña a un candidato presidencial. ¿Quién media esto? Estamos hablando de un jefe de campaña del nivel de Francisco Javier García, ¿verdad? Aquí en media. Entonces, inherentemente ahí la mediación necesaria para poder poner otra vez el río en su cauce, para decirlo de alguna manera, era Danilo Medina. Y no estaba en el país, estaba atendiendo el cáncer. Tuvo que venir a eso. O sea, yo lo veo más que como una intentona de él mantener su vigencia política. Lo veo como un sacrificio de Danilo para mantener unificado y en buen cauce al partido, porque la dirigencia del partido le está requiriendo eso a Danilo. Ahora que se oficializa la candidatura de Abel y ahora que viene el PLD, ¿verdad?, en su primer proceso electoral luego de la reestructuración, recuerden que cuando Gonzalo fue candidato, el PLD, aunque había ya
se habían elegido algunos miembros del comité político, no se había reestructurado completamente a nivel general, porque la división, la renuncia de Leonel era muy reciente. La reestructuración vino después. Entonces, este es el primer proceso electoral de ese nuevo PLD reestructurado, a ver cómo se comportan. Fíjense cómo se están yendo gente, que pasa un proceso electoral, se disgustan y tal. Eso debe llegar a su tope y a su finiquito cuando pase este proceso electoral de 2024. Luego de 2024, que el PLD tiene a su líder electoral, que es ahora mismo Abel Martínez, porque es el candidato presidencial, viene otra etapa del PLD. Viene otra etapa después del 24. Entonces, para eso, el partido debe estar preparado, el partido debe estar articulado con sus estructuras y principalmente la cúpula, funcionando en sus responsabilidades ejecutivas de manera homogénea, sin que los intereses electorales del momento incidan en las decisiones que van a tomar cada uno de ellos. Entonces yo quise hacer ese aparte a Neudis, porque hay que ver la cosa en su justa dimensión. No es lo mismo que un líder político enfermo se disponga a tener vigencia política por su beneficio personal, porque Danilo no es candidato y no puede ser candidato presidencial. Él es presidente del partido de la Liberación Dominicana, que a partir del 24 o 25, cuando se haga la reestructuración interna, yo entiendo y auguro que posiblemente ya Danilo deje de ser presidente del partido por temas de salud, a menos que Pero me parece que ¿qué hace Danilo Medina reuniéndose con el equipo? No. Digo Abel Martínez. Ah, perdón. Ah, es que ya entiendo. Ok, entonces ahora Danilo Medina, según toda esa explicación que tú acabas de dar, cuatro minutos en esa vaina, Danilo Medina hizo todo su esfuerzo para proclamar legalmente ya al candidato, y desde ahora vamos a ver una reducción de Danilo Medina. Por supuesto. Una reducción. Y más liderazgo. Un perfil. Claro. Exactamente. Ahora, cuando más las bases necesitan a Danilo Medina en las calles. No, pero él va a estar ahora, en las bases. Él va a estar en las bases. Ahora. No te he equivocado. Él va a estar en las bases. Lo que vamos a ver es ahora una toma de posición de liderazgo más arraigada de Abel Martínez en su candidatura. Pero por la misma naturaleza que exige eso, porque ya es el candidato presidencial del oficial, partido. Ya ahorita el presidente del partido y el partido va a su pasa rol. A segundo término, a segundo plano. Pero a diferencia de lo que piensa Mario, yo creo que Danilo Medina sí tenía más esa urgencia en sí mismo de retomar al PLD. Sí. Yo siento que no fue. Yo no siento que haya sido por el sacrificio de unificar al partido y de que otra vez la cúpula, como tú dices, tengan esa congruencia y que puedan solidificar otra vez al PLD. Yo siento que es más una cuestión de ego, güey. A Danilo, sí, porque yo siento que Danilo Medina tiene un exceso de poder, porque lo demostró durante estos 8 años. Era el todopoderoso Danilo. No se movía una hoja si no lo decía Danilo Medina. Entonces, de repente, desprenderte de ese poder, acostumbrado 8 años, por una cuestión de salud, no es fácil, güey. Y tú, como sabes que estás enfermo, ¿qué es lo que te mantiene, digamos, de alguna manera, como queriendo echarle esas ganas, como queriendo el poder, güey? No, yo tengo que volver a tener el mando del PLD a capa y espada, güey. Yo creo que eso, ese orgullo, esa dignidad de querer tener otra vez el poder, es lo que le está llevando a Danilo a someterse a mucha vaina de cortisol, a mucha vaina que de repente tú lo ves hinchado un día, la semana pasada estaba así, ahora estaba muy flaco y sin cabello prácticamente. Y finalmente, tú conoces la historia de Danilo en el PLD, ¿verdad? Sí. Tú sabes que por muchos años, por ejemplo, el 1-2 del PLD eran Leonel y Danilo. Danilo, claro. Entonces tú sabes que las dos posiciones más importantes dentro del PLD eran la presidencia y la secretaría general. ¿Tú sabes que Danilo no fue secretario general del PLD? ¿Tú lo sabías? No fue. Ah, bueno, no fue. No fue. Entonces, lo que tú dices, lo que tú infieres ahora, dista de eso de Danilo. Si hubiera sido como tú dices, Danilo hubiese cogido su secretaría general cuando Leonel era presidente del partido. Y no lo hizo. Danilo, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados en el 95, para elecciones del 96, renunció de la presidencia de la Cámara de Diputados para aventurarse en una candidatura con Leonel, un tipo desconocido a nivel general. O sea, pero, las acciones pero que todavía las no era presidente, que históricamente... No era presidente todavía, ¿qué? No había sido presidente Danilo, pero, ni se imaginaba que era ese presidente. Ok, pero mi hermano, pero tú me estás diciendo a mí... Tú me estás viene de dos periodos, ¿eh? Viene tú me de dos estás periodos. Describiendo a mí
el perfil de una persona que, según tú, le da mucho énfasis al poder, por tener el poder, ¿verdad? Que es ególatra, egocéntrico y quiere el poder. Sí. Y yo digo que históricamente Danilo, teniendo poder, siendo presidente de la Cámara de Diputados, renuncia de eso, entrega la diputación a Reinaldo Párez Pérez para irse a ser jefe de campaña de la candidatura presidencial de otro individuo que no es él, siendo él la figura más importante y el político más poderoso, por así decirlo, del PLD luego del profesor Juan Bosch en el 95. Danilo, la figura más importante en el PLD, renuncia a ese poder político, mediático, para irse a ser jefe de campaña de otra persona. Esa que tú dices que no puede estar sin el poder. Luego, cuando el partido va al gobierno, que sale del gobierno, lo que hace es que impulsa la candidatura, la presidencia del partido de Leonel Fernández, él, que Leonel sea el presidente del partido, no Danilo. Y Danilo no, a su vez, no asume la Secretaría General, que es la segunda posición de poder, o la principal, porque es la ejecutiva, no la coge él. No, y cuando vuelve en el 2004, en vez de batallar para ser el candidato, vuelve con Leonel. Danilo, el que tú dices que está obsesionado con el poder. O sea, pero Danilo, lo que él ha hecho, pero para cerrar, hasta eso, y hasta ahí, pongo, todavía no había sido presidente. Ahora te le pongo. Hasta ahí, donde tú me estás hablando. Fueron dos periodos consecutivos, que no es lo mismo, y tú lo sabes, ser el presidente de la República con el poder absoluto. Pero déjame cerrar que ser con el esto. Presidente de la Cámara de Diputados, o que ser el secretario general de un partido. No hay forma. Ese expresidente que tú dices que no puede vivir sin el poder, es el único expresidente que a su vez ha tenido dos candidatos presidenciales después de él en su partido. Tuvo a Gonzalo y ahora a Abel. Pero tuvo a Gonzalo. Entonces, que falló, no lo dejaron. Pero falló. Dejaron ser él. Falló. Pero no es él. Pero yo creo que te entienda. ¿Cuál es, por decirle un término, el delfín de Leonel Fernández? Después de Leonel Fernández, ¿a quién él ha apoyado para ser presidente? ¿Cuál es? Hipólito, ¿a cuál? Pero es que no aplica porque es pero lo mismo. Uno, lo que digo, o sea, entonces Hipólito está obsesionado con el poder. También. Hipólito también te quiere el poder. Tiene la mitad del gobierno. Espérate. Pero está obsesionado con el poder o no. Todo el que prueba las mieles del poder, güey, difícilmente lo deje. Oye, no te dejes engañar por Mario, porque te acaba de hacer una historia. Sí, pero que le dije, tú desconoces. Yo lo escuché porque tengo que escucharlo, pero le dije, todavía Danilo no había sido presidente y él me está haciendo el cuento hasta antes de ser presidente. Y no es el mismo poder, No, pero no, él te hizo el cuento de que Danilo renunció a la Cámara de Diputación para llevar la campaña y que después apoyó a Leonel y que no era el presidente del partido ni el secretario. Pero Danilo, todo el mundo sabía que Danilo era el que controlaba el partido. ¿El poder? Todo el mundo sabía. Cuando Danilo sintió que no podía controlar el partido fue cuando le renunció a Leonel de la presidencia. ¿De la vicepresidencia? No, de la administración. Ministerio de la presidencia. Él renunció al Ministerio de la Presidencia y ahí era que se decía que Danilo era el poder detrás del poder. Decía, muy bien. Era en ese momento. Pero ahí renunció. Ahí renunció cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo poder dentro del partido. Ay, Dios mío. Ahí fue que empezó la división. Pero desde que comenzó el fenómeno de Leonel, hasta ese momento, Danilo Medina era quien controlaba el Partido de la Liberación Dominicana sin ser secretario general, sin ser presidente. Danilo, cuando renunció a Leonel a la Secretaría de... ¿Quién se decía que era el hombre fuerte del partido? ¿Quién? Danilo. Entonces, ¿qué es lo que tú estás hablando? Pero que tú eres un disparate. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Cuando él renunció, él ¿qué es lo que tú estás hablando? Que no tenía poder. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Que no tenía poder. Tú estás diciendo que él no tenía... Que él no era el hombre fuerte. Que renunciaba al poder. Que tenía el poder. Y no era el hombre que tenía el poder en el partido. No era quien firmaba los decretos. Todos los decretos lo firmaba Danilo Medina. ¿Tú qué es lo que más disfrutó? Todo el decreto. Nunca un secretario de la presidencia ha firmado decreto. Siempre ha sido presidente. Tú sabes lo que te quiero decir cuando te digo que él el firmaba. ¿Qué tú quieres decir? Que él era quien ¿quién mandaba decía, los decretos. ¿Quién decía? A Fulano, póngalo ahí. A Fulano, póngalo allá. Eso es mentira. Danilo era como secretario Danilo general. Danilo nunca ha renunciado al poder. Nunca ha renunciado al poder. Ah, bueno. Nunca. Y jodió al partido por eso. Sí, está bien. Los por eso llevando el partido. Teniendo y aparte, la un cobarde. Alta, es un cobarde. 72%. ¿Sabes por qué? No, tú si eres valiente, no comírate de un micrófono. Él es un cobarde. ¿Por qué? Porque él, no queriendo renunciar al partido, ¿y sabes cómo fue que él renunció? Una llamada de Pompeo.
ahí cogió no, miedo. Ahí, una llamada él de Pompeo. Él está buscando ahí debajo puso a Gonzalo. Ahí puso a Gonzalo. Veneno. Ahí puso porque a Gonzalo. No quiere reconocer. Mira, cuando Danilo renunció ese a la secretaría, se lo puede actual a la secretaría de la presidencia, cuando él renunció para ser candidato, aspirar a la candidatura presidencial, en el 2007, para elecciones de 2008, él renunció en el 2006, creo que fue, 2006-2007, Danilo tenía en ese momento más apoyo de estructura que la que tenía en el 12. Y en ese momento no pudo ser candidato. Y en el 12, estando más dividida internamente la estructura partidaria y la oligarquía del partido, entonces no pudo ser candidato y en el 12 sí pudo ser candidato. ¿Por qué? Porque fue una decisión del comité político. No como ustedes infieren aquí, que Danilo dice hace lo que le da gana con el PLD. Eso es falso. Ahí es la estructura se respeta. Lo que pasa es que apoya. Cuando Danilo renunció en el 2006-2007 para ser candidato en el 2008, ¿sabe qué hizo el comité político? A Danilo le dijo, no, vamos a seguir con Leonel, le dijo el comité político. Y el comité político dijo a Danilo, no, es Leonel que va. ¿Y qué año? Y en el 2012, el 2008. Y en el 2012, ahí fue que él se dio cuenta. Ahí fue que él se dio cuenta. Y en el 2012, siendo Leonel presidente de la República, siendo Leonel presidente del partido, con todo el poder del mundo que quería seguir, ese comité político dijo a Leonel, no, es Danilo que va. Entonces, tú no puedes decir que es una decisión unilateral, porque ni Leonel tuvo el control 100% del comité político del partido, ni Danilo lo ha tenido. Ha tenido apoyo, eso es liderazgo y en política, eso es. Ustedes infieren aquí que una gente, mientras más poder tiene en un partido, gracias a que a su liderazgo, tiene que ser un pendejo y renunciar. Oye, esto no vale, óyeme. El tipo lleva al partido a tener la presidencia de la Cámara de Diputados, lleva un candidato presidencial inganable y lo hace ganar en el 96 con un acuerdo, apoya la estructura para que entre en el 2018, en el 2008 y repita para el 2012, gana la presidencia en el 2012, tiene la votación histórica en el 2016 y según este, para que él no sea un megalómano, tiene que renunciar, coño, al trabajo que le ha hecho en toda su vida. Entonces, esa es la estupidez más grande del análisis político que se puede hacer. Un líder trabaja en su liderazgo, fortaleciendo estructura, y a ese líder lo siguen las estructuras porque confían en él. Entonces, tú no puedes, un líder es irresponsable si renuncia a ejercer ese liderazgo que le dan, de que para no verse como avasallador. Leonel, coño, va a renunciar a ser candidato de la Fuerza del Pueblo. Porque viene que dice Maracayo. No, Leonel es un egocéntrico, nada más él y todo el mundo. Coño, si estructura lo siguen a él. ¿Qué hizo Balaguer? ¿Qué es Hipólito? ¿Por qué Hipólito sigue gravitando en el PRM? No, un líder que tiene un grupo de gente que se deben a él, que lo siguen, lo tiene. Sería irresponsable de Hipólito. Si Hipólito se retira ahora y no tiene injerencia política, sería un irresponsable en contra de su partido. Luis lo vería como un atentado en contra de él. Imagínate que Hipólito se quite. Si se quite, ¿qué pasa con Luis? ¿Quién impuso como candidato a Gonzalo Castillo? ¿Quién impuso como candidato a Gonzalo Castillo? La estructura de Danilo. ¿O Danilo? La estructura. ¿El comité político o Danilo? Porque Danilo no tiene la mano tuya. Él es un líder. Y si él dice yo apoyo a Juan y Juan gana, ganó el liderazgo. ¿Quién impone? ¿Quién lo impuso entonces? ¿Cómo lo impuso? El poder del PLD. Él lo puso, lo votó uno por uno. O Danilo Medina. ¿El comité político o Danilo Medina? El PLD. Danilo Medina lo puso así. Este es el que va. Sí. Es este. ¿Estén de acuerdo ustedes o no están de acuerdo? Ahí va eso. Ya en la parte final. La imagen que dibuja Mario Herrera de Danilo Medina me parece muy idílica como para ser cierta. Yo, sin exaltarme, en fin, pero has dibujado poco menos que un santo. No, yo no he dicho eso. Yo estoy diciendo que aquí. Somos la quinta pata. Mario Herrera. El más humilde políticamente, güey. El charro bachatero José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.